Buenas, ¿cómo están, chinitos? Ya bueno, el día de hoy, como está viendo en el título del video, vamos a hacer una video reacción. La verdad es que no estoy nada acostumbrado a hacer estas video reacciones. Seguramente, no quiero ir mucho a la cama porque sé que miro mucho a la cama, también me ponga nervioso y todo eso. Ya bueno, solo quería decirles que esta es mi primera video reacción. Espero que reaccionar bien y vamos a reaccionar un video un tanto especial, la verdad. Pero antes de todo, les quiero informar que estoy usando una lucecita para que se me vea bien. Y nada más, o sea, vamos a ir con la video reacción. Y la video reacción es algo realmente peculiar, pues ayer estaba buscando en YouTube y me encontré con una vaina. Bueno, puse primero, iba a poner primero Tío Grampa porque hace tiempo que no veía Tío Grampa y quería ver Tío Grampa. Pero entonces fue cuando me apareció esto, que entonces dije, ¿en serio Tío Gil es hacker? O sea, y pensé, no creo que sea hacker. Vamos a ver este video, vamos a ver cómo reacciona. Mira, en la pantallita seguramente dice de que yo lo vi todo, pero en realidad es que yo no lo vi. O sea, ayer sí lo vi, pero unos 5 segundos nomás por ser. Y dije, no, esto para que lo vea de verdad, pues tengo que reaccionar. Ya bueno, así que dije, voy a grabarlo y a ver cómo sea. Así que chicos, vamos con el video. Ya bueno, primera expectativa, lo que he visto, el video solo tiene 10 visitas y es un tipo llamado Togoters en bajo GT. No tiene ni un like ni un dislike, tiene 3 suscriptores y no hay ningún comentario. A ver, así que vamos a darle play. A ver, como estoy viendo, los hombres al parecer no le pegan y está haciendo un team con uno, el gilazo. A ver, ¿es esta la calidad? Ah, no, tenemos más calidad. A ver, voy a tratar de subir un poco la calidad, porque la verdad es que no vi muy bien. Pues vemos ahí a Tío Gil y los zombies al parecer no le pegan. Y aquí el tipo está que le grabe. Se va a echar con uno, creo. Jesucito haciendo alquilado por Tío Gil. A ver, vamos, a ver, dime dónde están los hacks. Dime dónde están los hacks, a ver, dime. ¡Oh, chucha! ¡Ah, no! A ver. Alto. Me pareció, creo. A ver. Qué raro, a ver. Voy a bajar un poco la velocidad del video y quiero ver bien esta parte. No sé, como que Tío Gil atacó a los dos al mismo tiempo. Ah, no. No tiene kill ahora. Si hubiera tenido kill ahora, le hubiera dado incluso de espaldas. A ver, lo que yo vi es que, bueno, parecía que se tiene un poco de kill ahora, pero dime de cuenta en una parte del video que creo que es esta, ¿verdad? No sé. De que si es que... Ah, no, un poquito más atrás. En esta parte del video, si se dan cuenta, si hubiera tenido kill ahora... Ah, no, chuma. Si hubiera tenido kill ahora, ya lo hubiera matado. Ya lo hubiera matado si hubiera tenido kill ahora. Ya bueno, yo he visto el video completo y no sé, no... Creo que no tiene kill ahora, la verdad. Me he fijado bien, hasta puse la cámara lenta para ver si tiene kill ahora. Y no, la verdad, parecía que no. Porque si es que voy a tener kill ahora, voy a matar a los dos al mismo tiempo. Porque si se dan cuenta, ambos tienen nada de vida. Y el kill ahora hace que tire en serio cualquier cosa. A ver, al parecer, mire, me acabo de meter al canal de este chico y del Togoters. Aparece que solo sube puros hacks. Puros hacks, Seduton Hack, Piro Hack, Raiden Hack, John Hack. No sé la verdad que podrían hacer con esto, pero sus videos no pasan de las 20 visitas, creo. Gabrielito Hack, a mí me produce si habrá Chino 7v7 Hack. Chino 7v7. Ah, pues ya, no hay nada de Chino 7v7, como vieron, estoy limpio, no son nada de hacks. A ver, vamos a buscar que en Chino 7v7 Hacks. A ver, pues acá no sale nada. Sobre también mi video, que por cierto el video es muy bueno. Encuentro esta pro. Hace poco cuando no grabo. Bueno, no íbamos, chicos. Ya bueno, chicos, esta acá ha sido el video de hoy. La verdad, espero haber reaccionado muy bien a ese video. Porque la verdad es que pensé que tenía kill ahora, pero me di cuenta que no. La verdad es que no tienen kill ahora. Pensé que sí tenía, pero no sé. Parece un poquito, la verdad. No sé, ya hablaré con mi compañero. Porque tengo que lo hacer. Pero bueno.
Hasta que hemos llegado al video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Espero que les haya gustado. Si quieren video más de este tipo, dejen su like y comenten. Ya bueno, y nos vemos en el siguiente chinito. Así que me despido. Y wow, me llegó un mensaje. Ya bueno, me despido, chicos. Acabo de llegar de la escuela. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente chinito. Así que